hay otra cosa que decir bien fuerte. ¡Viva San Martín! ¡Viva O'Higgins! ¡Viva Chile! ¡Viva Argentina! ¡Viva América Latina! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva! Sentimos en lo más profundo de nuestro corazón una admiración por este paisaje que tiene un alto contenido histórico. Poder gritar bien fuerte que el general José San Martín es el padre de la patria. Contarles a todo el mundo y decirles que el general San Martín cruzó por acá, por San Juan. Nosotros hoy en día estamos reivindicando eso. Sí, bueno, cruzó la cordillera de los Andes. Todo lo que pensó el tipo antes de cruzar la cordillera, todo lo que sabía, todo lo que conocía, todo lo que hizo para entretener, para después llegar y poder dar el golpe justo. Y genera una emoción muy fuerte llegar ahí. Creo que a más de uno se le cayó una lágrima. Y con la emoción de estar en este lugar. Hubo situaciones que ni se me pasaron por la cabeza antes y que fueron extremas para mí. Necesariamente uno termina pensándolo con 200 años para atrás. Nosotros vemos la dificultad de enfrentar el macizo andino. Y transmitir de manera espléndida lo que hizo Argentina con nosotros. No hay otra forma de sobrevivir que trabajar unido. Y me vuelvo a abrazar con amigos chilenos. La integración latinoamericana es el camino. Se arma una especie de camaradería entre los que venimos, que por ahí hay gente que fuera de este lugar vos no sabes si tenés algo en común, pero es muy loco como acá terminás siendo grandes amigos, hablando de la vida. Muy emocionado el hecho de estar en este lugar que tiene tanta historia. De cómo nació nuestra patria, cómo nació nuestro país. Me siento un poquito parte de la historia. No solamente revivir la historia del general San Martín, sino posicionar a nuestra provincia en lo más alto de lo que es el turismo histórico. Me siento libre y con la piel de gallina cada tanto. La verdad que es fascinante y más haciendo lo que hizo San Martín, siguiendo su camino. Es algo muy difícil, pero bueno, creo que se puede hacer y es parte, al menos de mi sueño, creo que lo compartimos entre todos. Y el dolor que te causa todo esto quizás pasa a un segundo plano porque es magnífico, es maravilloso. Es algo espectacular, esta obra de Dios es increíble, la verdad. Dios nos mandó un clima tan especial. Un otoño, mejor dicho, acá en Sardina. Agradezco la posibilidad de estar acá. En esos momentos que estás solo con la mula y en contacto con toda esta maravilla, te encontrás vos mismo y realmente es maravilloso. La montaña nos une, acá somos todos iguales y luchamos todos por lo mismo. Los grupos humanos con los que nos hemos encontrado en cada uno de los cruces. Una carga emotiva muy importante. No todos los cruces han sido iguales. La palabra creo que, si bien la tienen que haber dicho todo el mundo, es emoción. Mucha, mucha emoción. Deben haber 200 días verdaderamente felices en la vida de una persona y a mí ya me han regalado 12. Un honor estar acá. Un gran honor. No puedo hablar.